Sin ninguno, por culpa de Che. Sin ninguno. Vayan a seguir esta página, lo mejor para recibir. Saludos, saludos, saludos. Bendiciones. Bendiciones a todos. Estamos aquí en Tu Sofoque TV Show, el programa más duro de la región este y el los más duro del país. En el día de hoy estamos contentos de recibir a una chica que bautizamos como WP Perla Polanco, encargada de BBX X Bienvenida. Para nosotros, es más que un placer tenernos aquí en el día de hoy. Vamos a conversar de lo que es la compra por internet y lo que es eh, esta empresa que ha venido a quedarse eh, en esta zona este, porque no solamente están posicionados en nuestro municipio cabecera, que es Sato Mayor, sino que también están en la parte de este del país. Bienvenida a esta plataforma digital. Muchas gracias, chicos. Para mí es un placer estar compartiendo hoy con ustedes también. Eh, Perla, eh, cuéntanos, ¿qué es BBX? Bueno, BMX es una empresa la cual está básicamente encargada de transportar todos los paquetes desde Estados Unidos hasta nuestra sucursal principalmente de Ato Mayor, pero también en todo el país. O sea, ¿sabe que An anteriormente era como un poquito, como tabú? La gente no tenía más o menos una ed educación concreta de voy a comprar algo eh, por internet, que a veces, a, recuerdo yo que antes había que buscarlo en la capital, había que buscarlo ya, a San exacto. Pedro. Pero ahora tenemos la facilidad que hay curieles que te lo traen aquí mismo a tu mayor. ¿Qué es un curiel? Explícale a la población. ¿Qué es un curiel? Un curiel, básicamente lo que es una oficina en el cual se encarga y se responsabiliza de traer todos tus paquetes de una manera segura. Digamos que, por ejemplo, con las aplicaciones de hoy en día, muy popularmente conocidas como Shane, Amazon, entre otras, lo que se hace es, una de esas aplicaciones, usted selecciona los productos que necesita y de ahí aplica las direcciones que nosotros le enviamos a, ra a raíz del registro y todo eso. Y nosotros somos los encargados de hacernos responsables de sus paquetes y que lleguen de forma segura ante usted y su casa también. ¿Es realmente seguro ordenar por BBX? 100%. Todo dato mayor le puede dar fe de ello Señora, así que me explica, un courier... Un courier. Señores, eso es una oficina que de, de trámite que, que hace que sus paquetes lleguen a sus manos. Aquí ahora está de moda la mujer ordenando por Shea. Claro. O sea, no hay hombre que no tenga una mujer que no haya que una por Shea. carrito de o de todo ordena por Shea. Mi, mi amor, tú me puedes pagar un carrito pagar de Shea. <laughs> sí, No, que no, estoy novia, le trae esos juegos de Shea. Entonces, es un procedimiento que de, lo ordenan online, eh, ya sea en diferentes países. Por ejemplo, eh, la, hace mucho tiempo aquí se ordena en Estados Unidos. Exacto. En todo Estados Unidos. Eso va a Miami. En Miami están la, las eh, oficinas que reciben y hacen el, pro, el procedimiento en hacerlo llegar a la República Dominicana. Entonces ahí entra BBX, eh, que, que tienen normalmente oficina también en Miami. Y entonces eh, <laughs> ellos que se encargan de entregar sus paquetes rápido, seguro y a tiempo. Exactamente. Más o menos, si yo pido algún pedido hoy, ¿en cuánto día me llega? desde que su pedido llega a nuestro almacén en Miami de 24 a 48 horas está acá a sí, claro, eh, todos cosa, los días una cosa es cuando llega a Miami ahora, después de tú lo, donde tú lo ordenes tú lo ordenas en Estados Unidos, hay cosas por ejemplo de China, creo que de Japón verdad o China de China pero hay muchas cosas que tú ordenas en Estados Unidos, en cualquier estado ahora, cuando tú lo ordenas online tú tienes la opción de ponerla por US Postal Service por el, el correo postal de Estados Unidos, que es normal, te llega en un plazo normal, varios días, a, a, al destino de Miami. A veces dura una semana, depende de dónde venga. Cuando una cosa viene de Japón o de China, a veces está a las 15 días, 10 día días. Ahora, el tiempo que ya dice una vez que está en Miami. Exacto. Ahora tú tienes la opción, cuando tú ordenas online, hay opciones que tú puedes pagar. Que llegue más y, te rápido. Hace un, y te da un servicio VIP que te sí. llega un día a Miami, pero es un claro. poquito más caro. Claro, no. O sea, en esa área, digamos, las diferentes aplicaciones o donde sea que usted haga la compra, les da unos días, digamos, de plazo, que ¿okay? le va a llegar siempre, le dice, su pedido llegará de, digamos, del 24 de febrero al 27. Después, si por ejemplo llegó el 25 a Miami, y el 27 está con nosotros. Claro, Oh, ¿Qué, 26. ¿Qué nivel de responsabilidad tienen ustedes a, si yo ordeno un paquete directamente pierde. con ustedes y se pierde y no llega? No, realmente con nosotros no se pierden nunca los paquetes, pero en caso de que sucediera, siempre se le da su reembolso al 100%. Hablando de reembolso, Nelson, voy a hacer una pregunta <laughs> muy importante. Ahora mismo está de moda y de tendencia. Tú sabes que la gente es siempre habilidoso... Para buscarse su cuarto... Como un buen dominicano... A la luz, no, espérate... Compra... Hacen un pedido de chain... El pedido de chain le llega ya a BBX... Lo retira... Pero en la aplicación ellos ponen que no le llegó... Entonces... La aplicación... Con la responsabilidad que tiene con sus clientes... Le hace el reembolso del dinero... Pero ya ellos tienen el paquete... ¿Qué sanciones no, hay? Los coles, espérate, ¿Qué sanciones hay... ¿Y si eso le afecta a ustedes? Realmente no es un tema que nos afecta a nosotros porque nosotros no somos Shane. A quien le afectaría directamente sería Shane. ¿No? Porque nosotros lo que nos encargamos es de que, si por ejemplo Shane le envió 20 piezas de ropa a nuestro almacén, nosotros sabían 20 piezas de ropa, pero ya si usted hizo su vueltita ¿Y con si, Shane, y si, es otro asunto. Y, a, y Shane no le pregunta a ustedes. De... No, realmente no. No, no. no. Esas son empresas tan grandes que a veces eh, prefieren hacer, mandárselas de nuevo y no ponerse a investigar y a el tiempo. Pero es lo que ella dice, esas son dos cosas diferentes. Tú compras en una empresa como Chain o cualquier otra, que hay cientos y cientos de, de opciones para comprar. Miles. Y ellos reciben tu orden, confirman tu pago y mandan el paquete. A donde entra BBX es cuando cuando llega a Miami el paquete, ahí ya que llega a la oficina de ellos, ya entra al sistema, llegó tal día, lo registra, incluso tú lo puedes, tú lo puedes eh, darle seguimiento a, al paquete. Una vez que está en la, en la oficina de ellos, de Miami, entonces ellos son responsables hasta que llega aquí, hasta que se lo entregan. Pero antes que llegue a la oficina de ellos, ellos no son responsables. ¿Cuáles son los procedimientos para yo registrarme con ustedes? Tener una cuenta en BBX. Eh, puede pasar por nuestra sucursal a crear la cuenta también. También hay volantes, los cuales usted le escribe a cierto número de teléfono y le envían un link de registro. También tenemos nuestras páginas en Google, Safari y usted busca BBX Cargo y le da la opción de registro. ¿Y tiene algún costo eso? No, eso es totalmente gratis. Ok. Eh, ¿Dónde está ubicado? Aquí. Estamos en la. no sabes dónde está No, pero yo no. Yo, no. No, yo sé. Yo la duarte, la de la caliente, el celular, está bien. No, no, pero no, yo no. lo sé. No, no, yo no, lo que no, no. quiero es que ella se lo no, explique no, no, a, a, a la población. No, 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 no. Si no está, oye, oye, yo quiero... Si no, yo, no, yo, no, yo no estaba allá antes de ayer. Claro. Yo, ayer, ayer, ayer. Sí, yo estaba exacto. no atrás? Es que es que para que ella lo diga, para que la gente llegue allá. Bueno, nosotros estamos ubicados en la calle Duarte número 167, entre la calle San Antonio y la calle Las Mercedes, en la misma cera de Altis, frente a Óptica Americana. Ok, llegó el, llegó el paquete mío. pedí eh, unos tenis que pesan dos y pico. ¿Cuánto es el costo de, de las libras allá? Porque eso, eso es un tema muy interesante. ¿Y cuánto es el costo de la libra de ustedes comparado con la competencia? Bueno, de la competencia, básicamente nosotros usamos lo que más barato la tenemos. ¿Cómo? La misma. ¿Cómo? Claro. Nuestros precios varían desde los 185 pesos a los 200. Mientras más pesa el paquete, más barata va a ir siendo la libra cada siempre, siempre. Entonces, y también hay muchos descuentos especiales que mientras si digamos ciertas cantidades de libras cruzan, se lo va poniendo más barata, y más barata, y más barato. Y más barato. Wow. Eh, ¿Tienen comprobante fiscal ustedes claro. en la tienda? Claro. Ay, siempre... Siempre que, es que esa gente está en el, en el país entero. El único sitio donde lo están en el Seibo, pero pronto va a estar también. Están en el país entero, esa gente está rellendo? Eh, Siempre que el cliente lo solicita, se le da su comprobante fiscal y todo. Atención, mujeres que no salen ahora de, no, viven haciendo compras en chain, en y, y Estados Unidos, online, ordenando cosas. Señores, la vuelta es BBX. BBX puede hacer su cuenta online, si no va a llegar a la oficina. Si usted está medio análogo no sabe hacer la cuenta usted mismo, vaya a la oficina ya, que esa preciosura le va a ayudar, le va a hacer su cuenta gratis, y usted va a recibir su paquete en bola de humo y es más barato que todos los otros lados. Y tenemos delivery. ¡Y de libre también! ¡Ah, claro. no! ¿Se lo llevan a la casa ya? Claro. ¡De y libre también! Y totalmente gratis. ¿Gratis? De igual manera. Ah, sí. no, pero es un robo, ¿eh? ¿Un robo ustedes van a quebrar? ¿Por qué? Eh, claro, ustedes le acomodan demasiado al cliente. No, es que el cliente va primero siempre. <laughs> ok, ¿cuáles son los riesgos de comprar por internet? ¿En, ¿Con nosotros o en las diferentes aplicaciones? En, en las aplicaciones. ¿Y qué consejo tú le das a las personas que, que compran? Yo les recomiendo que busquen páginas oficiales, que es lo primero, porque existen muchas páginas, sí. sí, sí, muchas. Entonces les recomiendo comprar en lo más seguro que hay siempre en el mercado, colocar bien siempre sus direcciones en las diferentes aplicaciones. Si no tienen el asociamiento suficiente con ella, también le podemos ayudar con eso. Siempre que no sepan hacer una compra o algo, pueden ir allá. Y se le ayuda con todo el amor. Por ejemplo, el otro día, cuando yo hice una publicación de ustedes, alguien me escribió y me dijo, mira, yo quiero comprar algo por internet, porque él no sabe, Brea, cómo con, con hacer pedido nada de eso. ¿Tienen ustedes el servicio de que si alguien quiere comprar algo por internet, vaya a, a la oficina y ustedes mismos le transmitan el, claro, le hacen claro. el pedido. Claro, claro. Nosotros tenemos compras directas que usted va y buscamos allá en las diferentes aplicaciones que usted quiere, que... Y aunque sea de un dólar, se le compra. Okay. Lo que sea, lo único que tiene que llevar es su dinero en efectivo. ¿Cuál okay. es la diferencia entre BBX y los demás courier Aparte de que usted me dijo que es más barato que todos nosotros. ¿Qué más tiene de diferente? Nosotros tenemos una relación más directa con los clientes. O sea, tratamos siempre de que se sientan cómodos y escuchados. Y que siempre, en cualquier cosa que se le pueda servir, estar siempre al 100% para ellos. Otra cosa que... No hay que negar que también un buen precio ayuda, además de la calidad de la rapidez, también el delivery y también la responsabilidad que nosotros tenemos a la hora de que llegan los paquetes hacia nosotros. No, y felicitamos al dueño de esa oficina porque haber puesto ahí cargado a una mujer bella. Simpática con esa sonrisa que tú llegas ahí tú te sientes bien aunque no te tú te vas contento. No, yo pensé que ella se iba a poner un poquito nerviosa, ¿vale? Aquí no, la entrevista, pero mujer, es una profesional. Esa mujer se está acostumbrada a, <laughs> a, a, a las cámaras. <laughs> ay, ay, ay. Eh, nada, señores, eh, un tema de suma importancia, esto de las compras por internet, ya que estamos en los tiempos modernos, las cosas van cambiando. Van cambiando. Antes era un tabú, antes había una sola empresa. Aquí de eso. Ya, ya yo vi que desde que ustedes se instalaron, están poniendo por ahí una cuanta. Claro. Pero veo que ustedes ofrecen un servicio 100%. Esta empresa, LA Media Group y tu Sofoque TV Show, estamos para brindarle bueno, las mejores bueno. atenciones a ustedes y promover esa empresa aquí en esta provincia y las zonas aledañas. Un, una, una sugerencia a los, a los usuarios que ordenan eh, por internet. Eh, si es posible, traten de tener su PayPal, porque a la hora y punto, como hay, ahora mismo hay tanto delito tecnológico que alguien le, le hace, le engaña o, o algún algo negativo pasa eh, antes de llegar a ellos, porque después cae la mano de BMX y no, no hay historia. Pero si pasa algo antes, eh, PayPal eh, da la cara por ustedes. Exacto. Ok, cualquier delito o cualquier cosa por ahí. Claro. Eh, recomendación y consejo de parte de WP, que Nelson la bautizó con ese nombre. <laughs> bueno, mis recomendaciones es primero es que se registren, eh, para que así podamos tener más control sobre todo lo que ordenan, que siempre traten de escoger de cosas que sí vayan a necesitar, Cosas que le gusten y que traten siempre de, cualquier cosa, preguntarnos, ¿verdad? Que nosotros le vamos siempre a Me voy a atrever a hacer algo aquí a lo loco y a comprometerlo a ustedes. Ay, La ya. primera 10 personas que me manden capturis de que se registraron en BBX tienen un descuento especial. Claro. La primera 10 personas que me manden los capturis de que se registraron en BBX tienen en su carrito y en su compra aquí cuando llegue un descuento sumamente especial. Así que ya ustedes saben. Muchas gracias. Perla, eh, por estar aquí con nosotros, eh, decirle a ustedes, comenten y denle me gusta a esta transmisión. Y somos Tu Sopocate TV, TV Show. Show.